Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa el día de hoy con la compañía de nuestra queridísima amiga, autora, promotora editorial, redactora y coordinadora de las giras inspiracionales en Estados Unidos, Dana Morales. Buenas tardes, Dana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Estoy mejor, mejor y mejor, y pues ya estamos entrando al mes de que vamos a celebrar a las mujeres. Y por eso estoy contento y estoy feliz porque ustedes venimos nosotros. Y pues bueno, vamos a tener también aquí muchas informaciones que vamos a compartir más adelante. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga, autora, poeta, y pues el libro de ella es El Palacio de Cristal, que ya lo hemos venido compartiendo aquí, Poesía para el Alma, y pues nos va a compartir hoy algunos poemas más, la docente María Auxiliadora Medina. Buenas tardes, María, bienvenida. Buenas tardes, señor Alejandro Aguirre. Y aquí la señora Dana Morales. Yo estoy muy feliz todos los días y todos los días y todos los días, llena de energía. Y pues esperando el regalo precioso que Dios nos da, que es la vida, la salud, el amor, y esperando prosperidad también. Claro que sí. Y pues por eso es que estamos en este programa hoy. Hoy vamos a hacer una edición más, o estamos haciendo ya una edición especial para ustedes, amigos, ya que estamos todavía en el mes del amor y la amistad, que sabemos que se celebra en este mes, y nosotros lo celebramos todo el año. Todo el año, y el amor primordial, y ese es el tema también del día de hoy, que ya compartimos de hecho anteriormente en otros programas, y vamos a seguir hablando de la conciencia. Vamos a compartir estos temas con ustedes. También queremos agradecer a todo nuestro equipo editorial, a nuestro equipo técnico en diferentes partes de Estados Unidos donde se encuentran, en México también. Gracias a todos ustedes por su apoyo, su profesionalismo y todo el amor que ponen para que cada uno de los proyectos que desarrollamos queden de una manera muy profesional. De la misma manera, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, que nos comparten sus comentarios, que nos hacen sus sugerencias, y a todos nuestros autores, autoras, escritores, escritoras, conferencistas, personas que nos apoyan y que nos han brindado su apoyo, obviamente, y pues confianza sobre todo. Queremos agradecerles de parte de todo el equipo, gracias por todo su apoyo, y pues próximamente vamos a estar en Chicago ya la próxima semana. María, esperemos que nos acompañe en la segunda ida, en septiembre, y vamos justamente por esa razón. Estaba yo conversando con algunas de nuestras autoras, y algunas otras que están aquí en Nueva York, que la intención de hacer las giras es venir a reforzar y darles ese empuje a las personas que están haciendo sus libros y a informar más a la gente acerca de esta industria editorial. ¿Cómo es que se mueve el mercado editorial? ¿Por qué es importante hacer un libro? Y pues no solamente un libro, sino el nombre de uno, la reputación de uno, la ética de uno sobre todo, que va plasmada en esas palabras, en esas letras, y obviamente difiere de lo que es el género literario que escriban, porque hay muchas personas que escriben bonito poesía, algunos o algunas también escriben novela. Dana, veo que tiene sus libros de mejoramiento personal o autoayuda, y pues también está escribiendo poemas. Entonces, creo que en este momento, en estos tiempos, estamos no solamente en un despertar de conciencia, sino también en ese momento en el cual podemos sacar todos nuestros talentos, multiplicarlos y pues ser multifacéticos. Tú tienes la palabra en inglés, ¿verdad? Sinónimo de multifacético. Multitask. Sí, es que ella cuando habla así lo dice multitask, y me gustaría aclarar eso también. Dana, como muchas personas que vinieron acá de jovencitos, yo no, ¿ok? Usualmente cuando vienen de jovencitos se crían acá, y obviamente el idioma inglés pasa a formar parte de su lengua vernácula, y entonces la mencionan o la dominan a veces más que su mismo, por ejemplo, que el español. Y a veces ya se les viene el Spanglish. Sí. Y eso le pasa a mucha gente, yo sé, y obviamente porque conversamos con muchas personas. Lo interesante de esto es que la comunicación sea eficaz. Y volviendo a lo de las giras, amigos y amigas, queremos agradecer a todas las personas que nos van a acompañar y que nos van a apoyar allá en Chicago. Queremos saludar, aprovechando este momento,
Primeramente a la señora Minerva Melquiades, autora del libro El Poder de la Fe y Esperanza, que nos va a recibir en Chicago. También a nuestro queridísimo amigo autor Miguel Urquiza, que nos está mirando también en este momento, por todo el apoyo que nos ha dado desde la anterior visita en Chicago. A nuestros amigos también y amigas autoras Silvia Campos, tenemos a Iván Saldaña, también tenemos a José Francisco Huizache Verde. Ahora que tenemos ya presentando los nuevos libros, tenemos a Tony Xiomara, que se acaba de agregar también al grupo, que va a presentar su obra Mujer Osada también, a Janet Hernández, quien va a presentar su obra Fortaleza Inquebrantable, y pues a nuestro queridísimo amigo, también escritor y autor ya de 3 libros, creo que este año vamos a trabajar en el 4, por lo que puedo ver, Lucio Santos, quien viaja desde Iowa a Chicago para presentar su obra. Y obviamente a todas las personas también que no mencionamos, que nos brindaron su hogar, como Miriam, ¿verdad? Miriam Chess y otras personas que nos abrieron las puertas de su hogar, de conocer a su familia y compartir sagrados alimentos. No nos olvidamos de ustedes, ¿ok? Oficina, como Liz. Liz Arisbet, ya voy para allá con Liz también. A Liz Arisbet Rojas también, quien nos dio todo su apoyo y nos lo sigue dando. Y pues también a Aranava Entertainment, a Araceli, quien nos hizo el favor también con Liz, ¿verdad? De hacernos una entrevista, y pues a toda la gente que nos abrió su corazón, y obviamente pues con mucho amor también nosotros les devolvemos un abrazo caluroso a cada uno de ustedes. Ahora, ya que hablamos de amor, vamos a seguir en el tema de lo que es el amor y la conciencia. Ya lo hemos venido mencionando anteriormente de dónde proviene esta palabra maravillosa. La señora María lo sabe muy bien, siguiendo lo que es la teología, ¿verdad? Hablando de los preceptos bíblicos, del camino que vino a marcar primero Moisés en la Torah, y ahora que pasamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento con Jesucristo, el camino que nos dejó fue un camino lleno de mucho amor, y las enseñanzas obviamente fueron muy grandes, como dice el señor Torres, y hoy que tocó el tema del cerebro, se habla mucho del dolor y el sufrimiento, y eso fue lo que el maestro nos marcó. Así que vamos a pasar a explicar brevemente por qué es importante conocer más acerca del amor y la conciencia. Vamos a definir primeramente la palabra amor, que tiene muchos significados. Como lo dijimos en un programa anterior, les sugiero también leer los libros de Scott Peck, el psiquiatra y autor americano, que en uno de sus libros, que se vendió mucho en el año de 1978, The Road Less Traveled, el camino menos transitado, él solía decir, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Entonces, otros libros que él también escribió, te sugiero también leer, está La Nueva Psicología y Autoayuda del Amor. La Nueva Psicología del Amor, El Crecimiento Espiritual y Piedras Sagradas. Son libros hechos por un psicólogo muy profundos, entre otros más que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Ahora, el diccionario nos marca que la palabra amor proviene del latín, amoris. Se emparenta de este modo con el verbo latino amare, del que deriva nuestro verbo amar. La más remota raíz de la palabra amor procede del indoeuropeo am, significa madre, y que también vendría a ser la raíz de palabras como amigo o amistad. De ahí nace también o viene relacionado con estas palabras. Ahora, la palabra amor desde su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y significados asociados a la idea de afecto, cariño, apego o querencia, tanto desde un punto de vista amoroso, de pareja, fraternal, como de amistad obviamente y familiar. Así que de este modo la palabra amor vendría a ser una síntesis, en una síntesis nuestra idea de la afectividad, relación relacionada con las personas y cosas que amamos, deseamos o queremos. Así que este es el significado de la palabra amor. Pero ¿cómo nosotros interpretamos el amor en nuestras vidas? Basado en nuestra conciencia. María, háblenos un poco acerca del amor en términos espirituales y en base a su experiencia, que sabemos que usted es una persona muy sabia, tiene mucho que compartir con el mundo. En su libro lo podemos ver con sus escritos que hablan acerca del amor, de la vida, de la conciencia, la importancia de la familia. Háblenos acerca de su definición
del amor. ¿Cómo usted ha venido desarrollando eso? Porque sabemos que también tiene a sus hijas, que pues ya gracias a Dios algunas ya están con usted aquí, ¿verdad? Y una se casó por ahí que no nos invitó. ya la mayor se casó en... No tengo Costa Rica, ella. Ah, ok. Ya, sí. No te preocupes. Sí, ¿qué pasó? No, yo la información completa de los ni yo, pero ni yo tuve la dicha, pues, de poder estar en ese momento tan, tan maravilloso, pues, que una madre desea para sus hijos. Pero la verdad, pues, que aunque haya estado lejos, yo estuve en ese momento prácticamente presente por el amor que le tengo, pues, le tengo a mi hija. Pero bueno, pues, hablando del amor, sabemos que es uno de los primeros, el primer mandamiento que está escrito en la Biblia. Correcto. Es el primer mandamiento de que vino también, como dice, no a quebrantar, porque dice a quebrantar la ley de Moisés, pero sí vino a englobar, a hacerla más pura, digamos. Porque tú sabes los 10 mandamientos, ¿verdad? De la ley de Moisés. Sí. Pero de que estos quedaron en el Antiguo Testamento y vino una nueva alianza, que fue el verdadero amor. Claro. Entonces, sí, el verdadero amor es eso, el nuevo renacimiento de Cristo y que lo dejó remarcado al morir por nosotros en la cruz. Eso es amor, dar todo por el... Dar todo por lo que amas, ya. Pero como dice también la palabra, dice, si no tienes amor, nada sos. En la Biblia lo dice. Si no tienes amor, no eres nada. Solo el que tiene amor es algo porque puede dar. Algo que no tiene nada no puede dar. En simples palabras, es como si no nos amamos, ¿cómo podemos amar? ¿Y cómo puedes darle amor a alguien que no lo tiene? ¿Ya? ¿Ves? Entonces yo pienso que el amor es eso. Es un resumen completo de lo que... De lo que es Cristo, de lo que es Dios. Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Si tenemos a Dios con nosotros, pues nada nos va a faltar, todo lo vamos a tener, aunque pasemos por, como dice la Biblia, por quebradas muy oscuras, por sendas de valle de muerte, siempre vamos a, si tenemos el amor de Dios, pues vamos a tener ahí nuestra luz que nos va a guiar. Eso es para reforzar nuestra autoestima, nuestro amor. Y que eso es todo, en eso es esencial. Okay. Puedo ver, y lo mencionamos también en otros programas, que justamente estaba yo sintonizándome con algunas conferencias espíritas en Madrid, donde se habla del amor, y a un conferenciante o exponente que habla de este tema, le hacen esa pregunta, ¿cómo usted define a Dios? Y él dice, me la pusieron bien difícil, pero a la vez fácil, en amor. Esa es la definición que dio. Y estoy muy de acuerdo. Fíjense lo que dice en la Biblia, que no hay amor sin sufrimiento, ni paz sin guerra. Y en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, del versículo 4 al 7, nos dice esto acerca de esta bella virtud, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, etc. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que todo lo que nosotros somos y representamos como seres espirituales habitando temporariamente en estos cuerpos, se le dice así, pues físicos, tenemos esa misión con esa luz que nosotros traemos, que para eso la traemos, para ayudar a otros a iluminar sus vidas a través de lo que es nuestra evolución, tanto biológica como nuestra evolución espiritual. Porque tenemos que trabajar en las dos, y obviamente viene también lo que es la depuración moral, y de eso vamos a hablar ahora que vamos a compartir algo acerca de la conciencia. Entonces el amor queda definido como la representación divina de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Fíjense, lo estamos poniendo de un plano moral y filosófico, obviamente se muestra obviamente lo que es la parte religiosa basado en lo que son los preceptos bíblicos. Ahora, la definición universal del amor, hay otra que está en la primera carta de Juan, que aquí la tenemos nosotros y la hemos compartido también. Dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no ha nacido a Dios porque no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y eso tiene una interpretación muy profunda, amigo.
¿Qué fue lo que hizo Jesús con el discípulo? Enseñar sobre el amor. Enseñar sobre el amor. ¿Y cómo fue que lo hizo? ¿Cómo así? En términos de sí, digamos, nosotros sabemos que él vino al mundo y él preparó a los discípulos. Y muchos de ellos no lo conocieron físicamente. Pero él preparó también a 70 personas sí. que los mandó y volvieron. Porque la gente piensa que fueron solo dos discípulos, no fueron más. Y nosotros también seguimos siéndolo porque seguimos sus máximas. O sea que la historia no ha terminado. Correcto. La historia sigue, continúa, no termina. Aunque sus primeros discípulos fueron martirizados, fueron muertos, crucificados, pero igual siempre va siguiendo la misma. Porque la misma palabra dice que nunca va a pasar. Todo puede pasar, menos mi palabra. Y la historia sigue el curso. Y lo más bonito y lo más importante que nosotros logramos alcanzar, nosotros porque estamos viviendo la era de Cristo, que es la era del amor. Dichosos nosotros que estamos ahorita viviéndola. Y si no la vivimos como Él dice que la vivamos, pues allá dice, Él nos va a pedir la cuenta. Sí, dice que ahora que habla usted de esta nueva era, se habla mucho de una tercera guerra mundial en el mundo. Hay muchas cosas que están ahora en las redes sociales, por eso es importante informarnos. Pero están pasando cosas por ahí que están teniendo un efecto en nosotros que tal vez no es notorio. Sin embargo, si ustedes leen, por ejemplo, las Confesiones de San Agustín, que les recomiendo también estudiar ese libro, ese es el libro más grande que he leído, tiene más de 20 libros en uno solo, tiene más de 200 capítulos. Y él habla en ese libro acerca de que la transformación no va a ser en base, por ejemplo, a una guerra. Una guerra puede acontecer en la Tierra, pero la renovación tiene que ser moral. Y de eso lo vimos nosotros el día domingo que estuvimos en un congreso. Se habló acerca de lo que es la parte del camino que Jesús trajo al mundo, que es una renovación moral que nosotros tenemos que hacer, pero espiritual. Y se habló del amor. El primer exponente que estuvo en ese evento que tuvimos el domingo, él estuvo hablando del amor. ¿Qué tan conscientes estamos del amor? Porque hablamos mucho de amor, que yo amo a mis hijos, que yo amo a mi pareja, pero ¿qué pasa cuando decimos amo a mis hijos? No les damos tiempo de calidad, no los ayudamos a hacer sus tareas, no les damos, digamos, el sustento como se merecen en todo sentido, tanto en la comida, en la ropa y todo eso. No los protegemos como debe de ser, no los informamos sobre todo, ahora que están cosas como el bullying, las cosas que se están dando. Y a nuestra pareja, por ende, lo vimos, tuvimos un caso esta semana, una persona que creo que nos está mirando, pues que dice, yo amo a mis hijos, yo me amo a mí misma, pero permite que otro le ponga la mano encima. Entonces, claro, no es amor, pero eso tiene que ver justamente con este despertar de conciencia, que una cosa es despertar de conciencia y otro despertar espiritual, que son dos cosas. Recuerden que en el libro de los espíritus que vamos a hablar más adelante, que es un libro que habla acerca, es un tratado de filosofía y moral, así como la Biblia. Entonces, habla acerca de eso, que nosotros, o el principio inteligente del universo es el espíritu, que somos nosotros viviendo o habitando este cuerpo terrestre, o terrenal. Entonces, nosotros decimos que amamos, pero ¿cuál es la verdadera razón de amar? ¿Para usted cuál es? Entregar todo. Darlo todo. Darlo todo. En el caso de los hijos, como tú dices, no le damos todo lo material, pero no hablamos con ellos de educarlos en la forma de su alrededor, lo que van a comenzar a vivir en este mundo, lo que nosotros ya vivimos, ¿verdad? Tenemos que irlo guiando a decir, mira, esto, yo pasé por todo esto, tienes que tener mucho cuidado de ver tu alrededor, de ver las cosas que te pueden hacer un daño, porque algo que te va a saber diferenciar entre el bien y el mal, lo que te va a llevar a un buen camino o lo que te va a llevar a un mal camino. Ya, esos son los consejos de los padres. Porque de repente ellos se van a encontrar en un mundo donde se van a encontrar con sus amigos y los amigos y las amigas, y ellas les van a decir, esto es aquí, así es el mundo aquí. Y dicen, aquí estamos en Nueva York es así. ¿Ves? Y es un mundo ustedes lo saben, un mundo muy diferente al mundo de nosotros, de donde nosotros vivimos, de nuestra cultura. Y para nosotros es como mucho así, pero lamentablemente es un mundo donde se vive.
como tú dijiste en un programa pasado, aquí vivimos en un mundo de locura, de que tenemos que ir para acá, tenemos que ir para allá, sí. Pero estamos viviendo el mundo y tenemos que, ciertas cosas son aceptables y ciertas cosas no son aceptables. Las que no son aceptables, tú pues dices, no, pues yo no entro ahí. Sí, nosotros aquí en la página 5 tenemos algunas verdades del amor. Creo que Dana tiene ahí también eso, acerca de las verdades del amor. La página 5, abajo hay un pie de página y ahí lo puedes encontrar. Página 5. Entonces, me gustaría que lo pusiéramos de esta manera para que la gente realmente lo reciba. Estamos hablando del amor primero de Dios, porque de ahí parte todo. El amor hacia nosotros mismos y el amor que nosotros tenemos que dar para que no haya carencia. Porque la carencia del amor es cuando vienen este tipo de cosas, como lo que comentábamos de esta persona, que por falta de amor, entonces permitió que le pusieran, digamos, una mano encima, que la abusaran. Y pues obviamente las consecuencias son muy altas. ¿Cuáles son las verdades del amor? Las verdades del amor. Bueno, se las voy a compartir. La primera es que la semilla del amor es el dolor. La segunda, nadie se casa por amor. Siempre hay algo de por medio, un interés personal, ya sea intelectual, moral, material, espiritual o físico. Hablando así en términos simples, el amor se debe desarrollar todos los días. Requiere honestidad, esfuerzo, sacrificio, entre otras muchas cosas. Lo que el señor Torres va a dictar aquí, de hecho, en agosto. Ese seminario se va a dictar aquí en agosto. En mayo empezamos con Despertando Conciencia de tu Ser. Nos vamos para agosto con el seminario de lo que es Creando Amor. Y en noviembre culminamos con Sanación Interior. Nos están contactando desde Nicaragua. No sé si van a viajar para acá, pero la gente quiere saber de Sanación Interior. Okay. Esperemos que algo por ahí podamos compartir. Entonces, eso es el amor. Pero la escasez del amor nos conlleva a que desarrollemos vicios que vienen de los malos hábitos, la falta de respeto a uno mismo y pues todo lo que son las emociones negativas, porque ahí se habla del odio, lo que es la codicia, la rabia, la venganza, que eso no lo hemos compartido todavía, Dana, en algún programa, pero deberíamos de hacerlo. Los enemigos que el doctor Gil nos manda, nos recomienda también estudiar en el libro Cómo Hacerse Rico Sin Preocupaciones. En ese libro nosotros podemos encontrar todo ese tipo, digámoslo así, de emociones negativas. Como son emociones negativas y nosotros las desarrollamos solamente a través de lo que es recibir pensamientos negativos, las engendramos y por ende nuestra conducta se moldea. El señor Torres estaba hablando de la plasticidad del cerebro y cómo los pensamientos moldean el cerebro. Claro, las emociones también, porque esas son las que hacen que nuestra conducta sea tal cual. Entonces, veamos brevemente lo que es el amor propio antes de irnos a una breve pausa. Me imagino que también Ana tiene algunos saludos por ahí pendientes. Y pues, como lo dice el señor Torres, recalcando lo que ya hemos compartido y lo hemos nosotros también visto, dice, el rey Salomón solía decir que el alimento del alma es el amor, lo que acaba de decir usted. Tu propia alma se nutre cuando eres amable y se destruye cuando eres cruel. Cuando eres amable. Fíjese, Divaldo Franco, que fue el medium que estuvo con nosotros el domingo, él lo dice en una conferencia, de hecho, en la última ponencia que tuvo en Madrid en diciembre, que nosotros como seres humanos nos gusta que nos digan cosas que nos impresionen utilizando muchos tecnicismos, modismos, regionalismos, palabras que digan, oh, wow, este conferencista o este ponente tiene una lengua increíble o tiene conocimiento. Pero esas cosas impresionan. Pero las verdades grandes, porque podría decir así, están en la simplicidad de las palabras, en la sencillez de la persona. Y él nos mostraba, por ejemplo, el día domingo a la Madre Teresa de Calcuta, nos mostraba a Martin Luther King, nos mostraba a Mahatma Gandhi, entre otras personalidades más, que en base a su sencillez, ellos transmitieron un mensaje. ¿Pero por qué fueron impulsados ellos? Por amor. Amor fraternal. Amor hacia el prójimo. Entonces, el amor propio quiere decir que es que nos amemos a nosotros mismos, que nos desarrollemos en las tres áreas, espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Ese es el amor propio, la definición más simple. Respetarnos y amarnos y desarrollarnos en esas áreas. Porque el pacto más elevado, como decía Ralph Waldo Emerson, un gran escritor,
y moralista estadounidense, decía que el pacto más elevado que podemos hacer con otra persona es que siempre haya verdad entre nosotros dos. Y otra de las representaciones también grandes de la divinidad es que Dios es amor y es verdad. ¿Correcto, María? ¿Sabes que hoy estoy escuchando un mensaje? Me gustó mucho. Lo escuché y lo que más me gustó fue donde dijo que dice, se ama con el corazón y piensas con la cabeza. Pero muchas personas dicen que solo aman con el corazón, nada más. Y el resto de personas solo piensan con la cabeza. Y las que piensan con la cabeza son las que se olvidan de esas que tú estás hablando ahorita. De las palabras sencillas que salen de verdad del alma. Sí, ya. Eso fue lo que yo le entendí al mensaje. Bueno, vamos a hablar de eso ahora en la conciencia, porque vamos a hablar de la conciencia, cómo fue que los grandes maestros de la psicología investigaron, y hubo uno que profundizó, que traigo aquí el libro. Entonces, vamos a seguir con Dana. Dana, ¿tienes algunos saludos? Sí, creo que sí. Tenemos a Ana Gómez, quien es fundadora de las Hermanas de Apoyo. Tenemos a Silvia Campos, auxiliadora Medina, la tenemos aquí. A Marisol Hernández, que hoy no pudo asistir o acompañarnos. Minerva Melquiades, desde Chicago. Darlene Cruz, programa, saludos auxiliadora. Gracias, Darlene. Y Emerina de González. También tenemos a Suleidrin Gómez, buen tema, el amor es un arma de doble filo. Bueno, así decirlo, siguiendo sí. con lo que diga María, mamá. Y Carlos Gómez, hola, buen programa, los felicito. Pues a todos ellos, saludos cordiales y muchos besitos desde Nueva York, Nueva Jersey. Gracias, amigos. Bueno, pues vamos a regresar hablando de la conciencia en unos momentitos más. Hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Regresamos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Seguimos compartiendo el tema del amor, ya que estamos terminando en estos días el mes del amor y la amistad. Ya compartimos brevemente lo que es el amor, las interpretaciones que les damos, y ahora vamos a hablar de cómo desarrollar el amor propio, porque empieza todo por ahí. Primeramente la conexión que nosotros tengamos con esa divinidad, y entonces nosotros también desarrollarlo. Hemos marcado algunos puntos, de hecho, que están en el libro de Amor Propio. El primero es siguiendo la máxima que Sócrates nos dejó de conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, y como Emil Fox, una de las personas que inspiró mucho a Ormandino, él decía que debemos conocernos, pero mejorarnos. Eso es lo interesante también de esto. Ser uno mismo, siempre importante. Ya vamos a hablar de los arquetipos. Amarse y respetarse, obviamente. Desarrollar una imagen sana de uno mismo, la confianza y la seguridad viene por ende, amar la vida, aceptarla como es, con sus pruebas, con las expiaciones que tengamos, desarrollar una actitud mental positiva, por eso es importante que sigan estos programas porque se habla mucho de ello, y ser congruente con lo que decimos, ser congruente sobre todo, porque ahí entra la verdad, qué tanta verdad nosotros o qué tan verdaderos somos nosotros, ¿verdad? Con lo que nosotros decimos, porque a veces fingimos, aparentamos una cosa, y pues obviamente eso tiene también que ver con el miedo. A veces por el miedo, por la ignorancia, nosotros no nos permitimos o no nos damos la oportunidad de ser lo que deseamos ser. Por el miedo a tu pareja, por el miedo al desconocimiento, por ejemplo, de lo que es el éxito, como lo hemos venido mencionando, el éxito y el fracaso a muchas personas en muchos casos les traen miedo y por eso no progresan. Y en estos programas hablamos de eso. Es un tema muy largo, pero es importante mencionarlo. Y pues si el alimento del alma es el amor, dice que el alma se nutre de nuestra... Cuando nosotros somos amables, como lo decía Reyes al amor, pero cuando somos crueles, solamente no, porque nos volvemos inconscientes. Y ahora hablemos de la conciencia brevemente, amigos. Ya tenemos la definición de la conciencia,
que hemos compartido con ustedes anteriormente en los otros programas. Sin embargo, los padres de la psicología, por mencionar algunos, Sigmund Freud, por ejemplo, Carl Gustav Jung, todos ellos trabajaron en el estudio de la mente, ¿verdad?, conociendo la parte consciente y subconsciente, pero uno de ellos, que en este caso fue Jung, Carl Gustav Jung, él fue el que profundizó más en el estudio de lo que es el subconsciente y nos narra más acerca de lo que es la conciencia. Él estudió la conciencia a profundidad. Entonces, él narra en sus propias palabras, como también Divaldo lo expresa, que en cierto momento de su vida, estamos hablando alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba lo del nazismo allá en Europa, que en cierto momento él sintió como que una energía, pudiera ser así un espíritu, lo tomó del cuello y lo llevó hacia el escritorio. Y entonces en aquel escritorio, él empezó a escribir. Durante 3 días y 3 noches terminó un libro, y ese libro se llama Respuesta a Job, que aquí lo tengo en la pantalla, que está poniendo los anuncios. Pero este libro, Respuesta a Job, es resultado de esa conexión que él tuvo con esa energía que lo llevó hacia la máquina para que escribiera durante 3 días y 3 noches. En este libro, obviamente, sabemos que Job es el personaje mítico de la Biblia, que es muy interesante también la historia de él. Aquí en esta historia, él relata en este libro, en muchos términos psicológicos, la conexión con Dios y con sus hijos. En este caso fue Job, que sabemos que fue muy amable, fue un gran siervo, pero también fue expuesto en el lado negativo, de Mefistófeles, como se le dice, del otro lado de la materia. Entonces, Carl Gustav Jung narra eso y nos dice que todos en cierto momento descubrimos nuestra conciencia. Pero, ¿qué nos dicen los diccionarios de la conciencia? De acuerdo a la psicología, la conciencia es la cualidad o el estado de conocimiento de objetos externos o de algo interno a uno mismo, en el estado de cognición. Se representa el medio en el que uno vive, conformando una verdad subjetiva que se refiere tanto a lo exterior como al interior de uno. Se puede definir como el conocimiento percibido intuitivamente de algo en uno mismo. Y la conciencia está en varios estados. Eso es lo que nos dice la psicología. Pero en realidad nosotros, ¿cómo es que interpretamos la conciencia? Él descubrió e hizo sus estudios, Jung, acerca de la conciencia, a través de esta experiencia que vivió y que pudo obviamente plasmar en este libro de Carta a Job y otros libros más que tiene, que son muchos. Pero él nos da a entender eso. Pero, ¿qué es la conciencia en palabras más simples, amigos y amigas? La conciencia es cuando el ego toma control de los impulsos psíquicos que tenemos en nuestra mente, donde empieza a reconocer que debe de hacer lo que puede hacer en el momento que lo tenga que hacer o debería de ser. Eso es una determinación o una manera de interpretar la conciencia. Cuando el ego toma control de todos los impulsos psíquicos, como lo narra Jung. Ahora, la conciencia está en diferentes estados. Este programa no nos da para poder explicar todos los estados de la conciencia, pero solamente para ilustrar, y lo podemos ver, cuando hay un accidente, también lo expresa Divaldo, cuando hay un accidente y entonces nosotros contemplamos ese accidente, y obviamente cuando hay un juzgamiento frente a un juez, cada una de las personas que forma parte de, digamos así, de ese caso, interpreta no por lo que vio, sino cómo en su conciencia lo percibe, no por lo que miró, y obviamente el juez también. Entonces, cada uno interpreta de acuerdo a su estado de conciencia. Si la culpa la tuvo el chofer, si la culpa la tuvo el que chocó, el otro, pero eso es dependiendo de cada uno de nosotros. Y por eso les sugiero que lean todos los libros de él y también de Sigmund Freud. Yo sé que muchos de ustedes han estudiado mucho, están muy versados en estos temas, pero la conciencia en sí es eso, amigos, cuando nuestro ego toma control, cuando empezamos a reconocer, digámoslo así, como lo dicen en los libros que hablan acerca de moral y de filosofía y ciencia, como criaturas de Dios somos seres
digámoslo, tan simples, tan sencillos, y aquí lo ilustro para pasar a lo siguiente. En un precepto bíblico, en la Biblia narra, habla acerca de las riquezas, que había un hombre rico, y que este hombre rico, pues, tenía tanta riqueza, que decía, ¿y ahora qué hago con tanta riqueza? Entonces dice, bueno, tengo un granero que está muy lleno, pero ya no caben ahí todas mis riquezas. Voy a mandar a construir uno más grande y voy a decirme a mí mismo, voy a descansar y a disfrutar de la vida. Entonces le habló Dios y le dice, tonto, ¿que no sabes acaso que tu alma va a ser pedida esta noche? Y nada de las riquezas que tengas te vas a llevar. Entonces nosotros descubrimos nuestra conciencia en cierto momento de nuestras vidas. A mí me tocó desde los 16 años cuando hubo el desprendimiento de mis padres en sus cuerpos donde habitaban, porque ellos también son energías, son ese espíritu que habitaba en esos cuerpos. A mis hermanos también les tocó. Pero cada uno de nosotros va viviendo ciertos momentos en nuestra vida donde descubrimos la conciencia, cuando nos hablan, porque la conciencia ya lo vimos, la psicología no los pone de una manera, pero llega un momento que nosotros empezamos a aclarar más nuestros pensamientos y decimos, oye, creo que yo vine a hacer el bien acá, ¿por qué le voy a hacer daño a la gente? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir entonces ahora, vemos que tenemos el tiempo que va muy rápido. Solo por mencionar la conciencia individual, la conciencia social y conciencia temporal nos los marca la psicología y la conciencia emocional. En términos espirituales, la conciencia es nuestro guía espiritual o ángel guardián que nos intuye hacer el bien. Eso fue lo que le pasó a John. ¿Okay? Entonces la conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, como todos los otros pensamientos. Y por eso vamos a dejar que la señora María nos comparta uno de sus poemas que nos llegan al alma. Gracias, Alejandro, por siempre estar ahí. Bueno, como te voy a hablar un poquito más de eso, de la conciencia. En un momento Jesús le dijo a, tú sabes, el cobrador de impuestos, Mateo. Él quería conocer a Jesús, pero como era tan, tan pequeñito, pues él subió a un árbol y pues le dijo, Saqueo. Y sí. Le dijo, pues, él quería, esta noche yo quiero cenar contigo en tu casa. Y lo hizo, pues. Pero él le dijo, desde hoy vas a ser dejarás de ser cobrador de impuestos, vas a nacer de nuevo. Cuando él le dijo esta palabra, vas a nacer de nuevo, era que quería que despertara su conciencia. No iba a nacer de nuevo. Y le digo, ¿cómo voy a nacer de nuevo el vientre de mi mamá? No. Es lo que le quiso decir, era que tenía que despertar de esa conciencia que ya no iba a hacer el daño que estaba haciendo un gran daño. Cobrando demasiado de impuestos a su ya. Entonces, desde entonces él volvió a su conciencia volvió a su grado de que tenía que estar. Bueno, y entonces, bueno, lo voy a leer aquí en mi libro un poquito. ¿Cómo se llama el poema? Se llama El Renacer. Sabemos que después de grandes luchas y grandes batallas por el caminar en la vida, caemos en un profundo éxtasis de quietudes, de ausencia. Y esto nos da la oportunidad de adentrarnos y meditar en todo lo que hemos alcanzado y en la gran trayectoria de la vida. Vuelvo a recalcar la frase, como es arriba es abajo. Al igual que los planetas y la Tierra hacen su trayectoria, asimismo los seres humanos hacemos la misma relatividad y luego giramos en nuestro propio eje, que son nuestros principios, valores y costumbres. Cuando hacemos renovación, comienza otra gran historia. Jesús dijo, tienes que volver a ser niño, nacer de nuevo. En una forma figurada, nos renovamos en el espíritu, en pensamiento y hacemos una nueva historia. Al igual que la tierra se renueva en otoño, con esto quiero decir la semejanza que existe entre lo humano, lo terrenal y lo espiritual. Somos un solo universo. Cuando llegamos a este nivel, no podemos obviar ni dejar atrás nuestra semejante. La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y honra a tus padres. Esto nos da, estas dos grandes leyes nos hacen inmensamente felices. Renacer. Claro, todo relacionado, si se da cuenta, con lo que usted estaba expresando, con lo que le pasó a él a Zaqueo. Uh-huh. O sea, fue una gran
Lo zarandeó duro el Señor de que cayó en su realidad. Y dije, sí, yo no, pues, no estaba haciendo lo correcto. Y lo que más me gusta de lo de Jesús, que lo va haciendo de una forma tan clara en su, de la enseñanza de él, que nos llena de esa gran motivación, es decir, nos aclara bien su parábola. Aunque él habla en parábolas, pero no deja de ser más clara, concisa, y nos abre lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere decir en su palabra. No es fácil entenderle a una parábola. Sí, fíjese que usted habla de eso, y hace unos momentos estaba Jimmy hablando con el señor Torres, porque él habló del cerebro y la plasticidad. Y Jimmy le dice que se está abriendo su cerebro. Entonces el cerebro se moldea de acuerdo a los pensamientos. Sí. Y nosotros hemos aprendido en estos años que es la mente la que se expande, ¿verdad? Es la mente lo que está, digamos así, que no se mira, que no se siente, que es abstracto. Y es lo que se expande porque es energía. Por eso tiene que ver con el espíritu, obviamente, lo que le sobrevive al cuerpo. Entonces, Jimmy estaba hablando de ello, y ahora que usted está hablando de eso, la conciencia es lo mismo, porque es un estado. Un estado de energía, como lo acabamos de decir, es ese pensamiento íntimo que tenemos nosotros con Dios. Y entonces, por ejemplo, en este tratado de mediunidad que tengo aquí a la mano, que ya ve cuál es el nombre del libro, en la cuestión 918 San Agustín nos habla y nos dice que él, antes de salir de ese cuerpo físico en el cual se encontraba en la tierra, él hacía mucho lo que es un examen de conciencia, y lo sugiere que todos lo hagamos. Todos, porque a veces cometemos actos, decimos cosas que no pensamos, ahí hablamos del inconsciente, estamos inconscientes, pensamos que estamos conscientes, pero lo decimos inconscientemente y nos pasa a todos. Y entonces después nos arrepentimos. Y llega la noche y, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo ofendí? ¿O por qué lo ofendí? O a veces decimos cosas y hacemos cosas que no están bien. Y les pongo un ejemplo bien, bien simple. El fin de semana estuve yo con Alex compartiendo, y entonces estábamos en el seminario de actitud y relaciones aquí en las oficinas. Yo necesitaba $2, y él tenía $2 que yo le había dado anteriormente en Nueva York, de $5 que le di. Yo necesitaba $2 para un cambio de unos libros que la señora nos compró. Y entonces le digo, Alex, ¿tienes cambio? Y me dice, sí, está en mochila. Le digo, ok, tráelo, por favor. Y entonces la trajo y dejó que yo los tomara. Yo saqué el dinero y ya, me fui. Y cuando lo llevé después, ya unos días después que lo llevé ese mismo día que me llevé a Nueva York con su mamá, y me acuerdo que le pregunto, Alex, le digo, ¿tienes tu dinero? Me dice, no, tú me lo robaste. Le digo, no te lo robé, Alex, corrección, no te lo robé, hijo. Me dice, sí, porque no me lo has pagado, no me lo has dado. Entonces aquí le di 5, le digo, ya, con intereses te lo pago. Pero ese acto tal vez para mí no representó mucho como su padre. Pero él me dice, tú me lo robaste, nunca me lo devolviste. Para él fue un robo, o sea, él lo interpretó así en su mente inocente. Entonces ese tipo de actos, me refiero que debemos de trabajar en nuestra conciencia. Ustedes como madres lo saben también. Y pues toda la gente que nos está mirando, hagamos un examen de conciencia, amigos. Yo los invito, porque eso tiene que ver con el amor. El amor entra primero, entonces también viene la parte de la conciencia. Ese examen de conciencia que debemos hacer todos los días. Todos los días, pues se sugiere en la noche, ¿verdad? Cuando termine el día, pero de todos modos programarnos para el día siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A cuántas personas podemos ayudar? Porque a veces de nada sirve tener tanto dinero o estar muy bien uno si los demás están mal, como lo dice María de Jesús, una gran líder allá en España. Así que vamos a dejar que Dana nos comparta los saludos, y creo que nos tiene también unos anuncios. Adelante. Bueno, a los saludos, a todas las personas que nos están sintonizando, les mandamos saludos una vez más. A nuestra querida Claudia Patricia Arcila, quien es invitada de vez en cuando, colaboradora en el grupo de Entre Mujeres. Y también tenemos a Marisol Hernández, ella nos dice que saludos, un buen programa, felicidades y éxitos. Claudia, pienso que importante es descubrir nuestra conciencia, no importa a qué edad, lo importante es tenerla, sentirla y usarla en favor de quienes necesitan. Y el comentario de ella es muy largo, no muy largo, pero sí, nosotros mismos y después a los demás, ya sea con una palabra, con un consejo,
gracias, Claudia, por tu comentario muy bueno. También tenemos a Darling Cruz. Buen programa, saludos, auxiliadora. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado o que nos van a ver más adelante. Muchísimas gracias por tomar su tiempo. Saben que les apreciamos mucho. Y como ya lo habíamos dicho en el programa anterior también, si tienen algún punto que les gustaría que toquemos, o por qué no, si quieren participar, pues son bienvenidos. Y los anuncios que tenemos, pues como ya lo había anunciado Alejandro, tenemos nuestra gira a Chicago, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo, que llevaremos unos seminarios que es de cómo escribir un libro y psico-coaching, que se impartirán el 7 y el 8 de marzo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y también el seminario de cómo hablar en público y persuadir a la gente, que es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que a todos los que nos sintonizan de allá, tienen aún tiempo para hacer sus reservaciones o simplemente asistir esos mismos días. También vamos a tener seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial en Nueva York, Nueva Jersey, el sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el sábado 19 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde también. Y regresando de Chicago, pues asistiremos a la Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey, la FOE 2019, el 12, 13 y 14 de abril. En él impartiremos la conferencia El Empoderamiento de la Mujer, ya que estamos próximamente, en algunos días vamos a estar en el mes de la mujer y vamos a seguir porque el empoderamiento de ellas o de nosotras es para la vida. Como si dijera en inglés, from now and beyond. Y bueno, vamos a tener invitadas especiales a nuestras escritoras o autoras de parte de la editorial. Y las que no son parte de la editorial, Alejandro Aguirre, vamos a compartir con más mujeres. Una de ellas es Ninfa Ciscos, autora del libro Belleza Espiritual. Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético. María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal. Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza. Marisol Hernández, autora del libro autora del libro Imparable. Blanca Iris Luria, autora del libro Josué, El Caracolito Perdido. Liz Arisbeth Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo. María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro. Ani Osadón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía. Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, y su servidora. Dana Morales, autora de los libros Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y volumen 2. Esto se llevará a cabo ya las fechas dichas. Seguimos trabajando en los horarios para la conferencia y a todas las personas que quieran acompañarnos, por favor, no olviden contactarnos para de esta forma tomar en cuenta su asistencia. Y también vamos a dictar en curso de autorrealización y desarrollo espiritual. Y vamos a seguir también con la segunda. La primera sesión del seminario Despertando Conciencia de tu Ser, sábado 25 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión será el seminario Creando Amor, sábado 24 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión del seminario Sanación Interior, sábado 16 de noviembre. Estos seminarios se venden es un paquete de seminarios empezando desde la fecha que se les deja saber. Contáctenos para tener información total de ello y empezar a apartar sus boletos. Esto se llevará a cabo en Save Latin America, en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087, código postal. Y seguimos con nuestras giras inspiracional en Denver 2019, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio. La tercera gira, una vez más, va a ser Chicago 2019, en septiembre
septiembre del 12 al 16. Y bueno, cerca de la editorial, ya saben, el próximo martes, cerca de la editorial, si tienen en mente publicar alguna su biografía, poemas o cualquier material de autoayuda, simplemente quieren compartir lo que tienen escrito por ahí, no duden en contactar al señor Aguirre o su servidora. 347-206-0550, les vamos a brindar la ayuda que necesitan. Y para el próximo martes 5 de marzo vamos a tener el programa Entre Mujeres y nuestro tema va a ser María descubriendo el poder de las habilidades descubriendo el poder de las habilidades después de las adversidades, porque es un tema que encierra nada por el mes de la mujer. Vamos a hablar de qué es lo que ahora somos y qué es lo que nos llevó a ser lo que ahora somos y por qué lo estamos haciendo. Para de esta o de otra forma enseñarles a ustedes que nos están escuchando que sí se puede. Como María ya lo dijo, como hemos estado escuchando el amor propio, la conciencia, todo eso viene a colación las adversidades y el por qué ahora vamos a compartirlo. No hay nada imposible. Exacto. Entonces, pues, de mi parte es eso, Alejandro. Vamos a nuestra gira en Chicago. Sí, hay un evento que tenemos el domingo 9, ¿verdad? ¿Cuál es ese evento? El evento que tenemos domingo 9 es la presentación de los libros de nuestros autores, de Tony Shumara y Janet Hernández, al igual que de Luzo Santos. De Tony Shumara tenemos a Mujer Usada, y de Janet Hernández, Fortaleza Inquebrantable, y de Lucio Santos es El poder de conocerse a sí mismo. Así que, una vez más, se les hace un llamado, una invitación para este evento. Acompañen a nuestras autoras, escritoras, y pues obviamente estamos ahí con editorial apoyándolas a ellas, se merecen todo nuestro apoyo, y pues de nuestro punto de vista, de nuestra parte es compartir con ellas, ampliar lo que tenemos, como lo dijo Alejandro, si tenemos el conocimiento debemos compartirlo, entonces por eso es esta gira. El costo del ticket tiene $5, debe incluir la copia de un libro y aperitivos. Entonces tenemos también a Janet Hernández, la pueden contactar para que ella les dé también una información exacta o me pueden contactar para darles la información exacta. Okay, muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, estamos llegando ya a la parte final del programa. Aquí tenemos una frase que es una gran definición del amor que hizo Mahatma Gandhi, que dice: humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Esa es la segunda máxima que dejó Jesús y que nos compartió y que se agregó ya, bueno, ahí, contemplando los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo mismo. Así que, amigos, llegamos ya a la parte final. Señora María, ¿algo más que usted quiera agregar a este programa? Desearles mucha suerte en este periodo de día que nos queda, que Dios nos está dando la gran bendición de tener vida. Pues yo a todos los que nos han escrito, muy buenas sus aportaciones, les deseo éxito también a ustedes, que nuestro programa pues les sirva de mucha ayuda a ustedes, y que también manden comentarios en que podemos dar más seguimiento, más respuesta. Y saludo a todos también en Nicaragua, a todos los que me están escribiendo, a mi sobrina, pues bendiciones, besos, y al señor que está del otro lado con su equipo, pues bendiciones también. Gracias, María. Bueno, también queremos mandarles saludos a todos nuestros hermanos que están en Venezuela. Nuestras oraciones llegan hacia ustedes también por la situación que están pasando. Dana, recálcanos por favor
tu programa para la próxima semana. Nos vemos en Chicago, amigos. La próxima semana vamos a estar allá del 7 al 10, por favor. Para las personas que estén interesadas, nos vemos allá. Nana, ¿cuál es el tema del próximo martes, por favor? Descubriendo el poder de las habilidades después de las adversidades. Ok, amigos, pues ya saben, sigan el programa Entre Mujeres, dirigido por Dana Morales y la profesora María Auxiliadora Medina, el próximo martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. ¿Dan algo más que quieras agregar? Sí, claro que sí. No me gustaría irme sin algo que se me estaba pasando, que es el próximo sábado 16 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en las oficinas de Save Latin America, estará dictando el seminario Actitud, Amor y Relaciones por parte del señor Johnny Torres. Así que los boletos ya están disponibles. Tómense el tiempito para invertir en su persona. Con este seminario es algo que les va a ayudar en toda la extensión de la palabra y en todos los ámbitos emocionales. Pues de mi parte, una vez que vamos a la conciencia, he escuchado, y creo que también pienso eso, que hay rumores que a veces hablan de uno, pero lo importante es lo que su conciencia le diga, no lo que la gente dice. Tengan una excelente tarde, bendiciones todas partes del mundo y que tengan un excelente día. Gracias, Dana. Y pues, amigos, gracias a todos ustedes por sintonizarnos el próximo martes. Yo no estoy aquí, pero ella sí. Así que nos vemos en Chicago la próxima semana. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. No se les olvide sintonizarnos todos los martes a las 2 de la tarde por este mismo medio. Síganos a través de todas las redes sociales y en nuestra página web www.alejandroseaguirre.com. Y para las personas interesadas en publicar un libro, saber más acerca de la labor comunitaria que estamos haciendo, comuníquense al 347-206-0550 y al 917-870-0233. Hasta la próxima. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico, de un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroseaguirre.com.